Continuamos Continuamos con, con Daniel García y con el secreto. Daniel, ¿qué querías decirnos algo? No, que me ha gustado, que veo que habéis cambiado la cabecera. Yo la última vez que estuve aquí todavía estaba la cabecera antigua. A, a ¿Cambió que... también toda esta decoración de Sí, atrás. también me he dado cuenta. Sí, sí, la verdad que habéis modernizado mucho. Y, este, y este. está el, el estudio más bonito, más adecuado. Y la cabecera, la verdad que me encanta. Sí, además, se, estaba se, le quedando... se, se le ve al secreto haciendo no, dejadas. Hombre. Se, se nos estaba quedando <laughs> desproporcionado con la categoría de. <laughs> Sí, sí. Nuestra. que sí sí, y, sí sí es así y tuya bueno, bueno, está quedando un poco de no y... pero ha quedado muy bonito la verdad que este, este con... nuevo decorado es precioso <laughs> el, habéis cambiado la parte de atrás habéis quitado los números tal. para que no se nos olvide porque luego se nos olvidan las cosas como no, siempre, no, ya tú, sabes. Tú, tú vamos tú a decir vamos a decir que el pasado fin de semana eh, Aitor Lava ganó en Cizur Mayor dentro del 4 y medio que hubo otros dos riojanos eh, sí. también presentes en finales eh, como perdieron, pues no los mencionamos, además... No Allá estuvo bien. Benito entregando trozos, me Sí, creo que también, sí, sí. sí, O al menos una foto con Aitor Lara he visto yo. No, no, que fue, fue. Sí, sí. Y al otro día vino conmigo a Bambrona. te quiero decir que no, no descansa. Uh -huh. Y en el, el groundy pues no le fue muy bien a La Rioja con Navarra, porque creo que solamente ganaron dos. Es, es que... que... Navarra es mucha Navarra. Navarra es mucha Navarra. <laughs> ya no es que seas mucha clase de Navarra, son muchas licencias... Muchas y claro de la cantidad sale la calidad y encima sí. hay que decir también en, en Navarra se maneja muchísimo más dinero hombre pero, pero vamos oh. mil veces más que aquí a ver en, en Navarra o tres tiene, veces más o cuatro cinco en la Rioja al final la Federación Rioja... hace todo lo que puede y se cuenta con un dinero público que bueno pues que sostiene la actividad en la medida de sus posibilidades en Navarra tienen ese dinero público y muchísimo patrocinio privado porque hay entidades etcétera que ayudan y aquí eso es lo que nos falta. ¿Por qué? Pues porque en Navarra la pelota tiene otra presencia social y hay muchísima más gente que acude a los eventos eh, pelotísticos. Entonces, claro, pues al final hay entidades bancarias, etcétera, etcétera, que no les importa dar un dinero para que se puedan poner sus carteles. Eso en la pelota aficionada a Riojana es imposible. Sabes eh, que tuvimos a, a Irujo aquí, ¿no? Ahí va. Es ¿Eh? más a Irujo, ¿eh? Va, es, yo, es de pelotaria persona es hay no, una... yo, es de las personas que me ha sorprendido a mí agradablemente en el en el trato personal porque yo siempre he dicho que prefería no siempre a veces se es injusto con esto que prefiero no conocer a los pelotaris porque claro te puede pasar que un pelotar al que admiras muchísimo en el fondo, luego. luego igual como persona no le encuentres el mismo atractivo y sin embargo otros pelotaris que no te gustan cómo juegan sin embargo resulta que enganchas mucho más con él y le ves pues que es mejor persona o lo que sea no por eso yo bueno pues conozco muchos pelotaris pero no siempre he querido conocerlos y con irujo me tocó una vez estar en una comida y yo tenía un concepto de él porque al final en en el frontón, parecía como una pelota muy apasionada, muy, perdón, una persona muy apasionada. Y era, y era Incluso, y era. por momentos se puede pensar que celebraba... entre comillas, ¿eh? dentro de que ha sido una de las grandes figuras de la pelota. ¿eh? Pero bueno, tenía puntitos como de, de que se le iba al santo al cielo y tal. Y sin embargo, yo estaba comiendo con él, le vi una persona discreta, inteligente, wow. moderado, que mide las palabras. Uh. Me causó una impresión buenísima. es. No es y dije, y oh, da, me, este me ha encantado conocerlo. Otros, sin embargo, que los he conocido luego en persona, no me encantó tan buena. Yo me, Este me dejó alucinado. ¿Sí? Y además se lo dije, Dios, dije, tú eres un, un bestia jugando a la pelota. Y sí. resulta que ahora sí. habla de todo el mundo bien, sí. es moderado, es moderado. que es la leche. Y luego todos sus comentarios son inteligentes. No, no habla por hablar, no, no, no es, no, o sea, es que, que es otra palabra no habla mucho, otra palabra que me ha de, que, que no te he dicho, es muy inteligente, muy inteligente, muy inteligente. Y por eso el otro día decía yo, ¿será que para ser campeón también hace falta ser inteligente? Bueno, pero no siempre. No siempre, claro, es decir, pues, que también ha habido campeones que han tenido su inteligencia totalmente adaptada al juego y luego no han sido capaces en la vida bueno, igual. Pero que eso, eso, yo como a en, de, en el pelota ocurre como, tal, en cualquier, como en cualquier ámbito. Como en cualquier, también, ámbito, claro, como pues, en cualquier ámbito. Es muy inteligente. Ha sido, como en cualquier ámbito. Pero eso, como en cualquier ámbito sí, del sí, deporte. No, deporte no, ámbito, sí, ves deportistas no, de élite de, de, que no, han ganado todo y a lo mejor igual luego ves otra. Y gente, todo lo contrario. Estamos hablando de pelota, por eso decimos de pelota. Lo sé, lo sé. Tienes razón. Es que. Los humanos somos iguales. Depende de la situación que estemos, brillamos de una manera o nos escurecemos de otra. Totalmente. Igual que los deportistas. Puede haber genios para el deporte y, y no genios para la vida. Y Exactamente. Es, la misma, es lo Efectivamente. mismo. Efectivamente. Pero yo no sí. sé, eh, claro, como este Irujo pues le ha tocado ahora, le ha quedado una pensión, uh -huh. la desgracia que tuvo, sí. una desgracia que hace una vida totalmente normal, incluso hace 12 o 14 kilómetros todos los días. Uh -huh. Lo que no lo dejan es competir. Claro pero lo demás todo En si competir hay un punto de sobreesfuerzo cardíaco que bueno pues que yo creo que podría competir perfectamente pero quizás claro alguien tiene que asumir la responsabilidad de dar la alta yo creo que esa, esa firma es la que nadie se ha de sí, y además yo, ¿eh? con que haya una pequeña posibilidad claro y ya... además te voy a decir una cosa dentro de lo malo con 35 años fue uh -huh. que, que, que no con la 25 y sola, no con 25... claro que, eh, ha, ha hecho una 40, carrera bien, bien pero, pero ha hecho una carrera no, ha hecho un no. carrerón. irujo ha hecho un carrerón quizás se ha, se ha quedado en la gatera un dos uno dos o tres títulos que sí, podía tener o digo. no pero no más que eso al final Creo que tiene 13 títulos in, eh, entre... Tiene 5 individuales. 5, 5, 4 parece que era, ¿no? Creo que tres, tiene 5 individuales. 3 de 4 y medio. 3 de 4 y media y 4 o 5. Igual ah, tiene 5 individuales cinco, y 5 de pareja. Y 3 tres, tres individuales. 3 en el 4 y medio, curioso. En tres el 4 y medio que él decía que no se adaptaba a su juego y no era verdad. Y Lujo decía siempre... Que el cuatro y medio no se ha adaptado a su juego, no era cierto. Lo que pasa es que no nunca se creyó a sí mismo dentro del cuatro y medio jugando bien. Pero hay pelotavis que les cuesta meter más la pelota en esos cuadros. Pero, Porque que, este, este pero Irujo caza patazo. Irujo tenía juego de Hombre. costado suficiente como para Izurda. jugar y zurda como para jugar mejor que ninguno y lo demostró tres veces. Pero yo creo que si hubiera creído más en sí mismo dentro de esa concreta parcela tres o cuatro años antes en vez de tres títulos, igual tendría cuatro o cinco. Podría haber ganado uno o dos más porque algún partido que le vi perder yo. Daniel. Una final en concreto que le vi perder yo, le, le vi perder porque no la supo ganar. Que fuera de San Sebastián del 2008, que ganó Olizola Segundo, le ganó a, a Irujo 22-17, me parece. Yo la vi en directo, que fui con mi mujer. Y el partido muy bonito, pero te, me quedó la sensación. Aquí ha ganado el que. O sea, ha perdido el que ha dominado. Escucha, Daniel. Que voy a repetir lo de Nájera. Uh -huh. El domingo a las 5 de la tarde, najerino y en el En el Irurzun que quiero que sepa uh -huh. la gente, juega Reteguibí y Bergera. Y en mano a mano, en mano a mano, juega un ¿El Reteguibí el que ha sido profesional? Claro. Ahora está jugando con el Ollarzun. Si es que no o sea, con el Iruzun. Iruzun. El, año paso, que... el, año, el año pasado creo que era el que jugaba, él era el que jugaba individual. El Reteguibí sí. fue porque la arena le ganó a, a Reteguibí, por ejemplo. Ahí va. Lo mismo que. que Merino, sí, sino sí, segundo sí, está sí, jugando él. Sí, el... Claro, claro, sí, sí, sí. Pero oye, claro. eh, eh, es Que me resulta lo, raro, me parece muy bien, eh, me parece pero lo me bueno, resulta raro. Lo bueno de 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 Merino, de David Es que sufre y goza que, igual que cuando está en profesional. ¿Qué? O sea, pues porque que no está jugando por David, David es una persona que ama la pelota. Si yo Mira, me da cuenta. Eso... Yo, eso, yo, como amo la pelota, yo he sido pelotar y amante de la pelota, apasionado de la pelota. Yo reconozco a la gente que ama la pelota. Y es lo primero que vi en David. ¿Viste? Mira, este es como yo, Daniel, ama la pelota. Otros que hayan han sido figuras y tal, no han amado tanto la pelota. Daniel, <laughs> el otro día venía yo con, con un amigo de Pamplona, veníamos tres, y me hice uno, se porque hay pelotaris que los echan de profesionales y ya no juegan. Hombre. Y decía, sí, Cree. Algunos no pisa un frontón. Yo he sido mucho más feliz que esos jugando a la pelota. Tiene cincuenta y tantos años y sigue jugando. Uh -huh. Digo, y yo a mi nivel más. Más que esos todavía. Porque el que le gusta la pelota no, no abandona porque te no, bajen en una escala. Nada, nunca. Yo he jugado con mis amigos, con José García, que algún día viene por ahí, que veníamos a jugar, y otra cuadrilla de amigos que teníamos y tal. Hasta que ya la rodilla operada dos veces Ya me ha dicho Hasta que no se puede Me ha dicho o, o la para o yo Bueno, otra cosa que también voy a, <laughs> tengo que decir es Ha sido el campeonato de, de mujeres del Emacume Sí El televisado otro día, la semifinal, está siendo uh -huh. Y bueno, claro, tú no las conocerás No eh, las conozco Pero en cuanto sale un partido de Vas a conocer de la a una chica, me, me encanta A ¿eh? mí también y aparte está evolucionando Ese deporte sí que está evolucionando porque de ver los partidos de chicas de hace seis años. Nada que ver. Nada, nada a ver los ver. partidos de chicas de hoy, es que es, es, son, es otro deporte. Que a una vas a Cada vez se parece más al de los chicos. ¿sí? Bueno, a una vas a Además, juegan con pelota mixta que ya sí, es... De... Sí, sí, ya, ya, ya la pelota pesa, la pelota tira, ya no cae... Ya, y ya no vota no, así, no, que no, tienes no, no, que no, esperarla. No. Eh, tienes y que ir y a cuando, y vale Y cuando le pegan por bajo resbala, bueno, sí. ya tiene su cosa. ¿sí? Bueno, ju eh, jugaron en Lezo la, una semifinal las dos semifinales. ¿Lecho es un pueblo de Guipúzcoa? Sí. O es... sí. Uh -huh. ¿Y Guipúzcoa o Vizcaya? no sé, bueno. Creo que sea Vizcaya, pero bueno. Uh -huh. eh, Juan, Amaya Alday, que es de las mejores, de las más laureadas ahora mismo, con Andrea Capellán. Ajá. Uh Hicieron -huh. 22 tantos... La hija de Capellán, ¿no? Claro, uh -huh. Por pues creo que vas a conocer a una. No me Hicieron uh -huh. 22 tantos, y Madi Berrocal, e Isaso un 12. Isaso Erasun Creo que es hermana del Erasun. De Erasun, que, ha sido, que es profesional. Que lo ha quitado ya. ya pero ahora está jugando... El, con Bengochea y por Eso, eso sí. Bueno, hablamos de Bengochea sí, sí, es luego. Que, le he visto, he visto Bengocha, que he visto eficientemente lo de Bengochea que jugado con Erasun y tal. Sí. Bien, ganaron. Y en la otra semifinal jugaron Leire Garay, Anne Mendiburu que hicieron diez tantos, y Olaz Arrizabalaga con Erara Gaminde. Ganaron Olaz y Erara. 22-10. Por lo tanto, la final... ¿No? Yo hice un artículo de, este, de estos dos partidos que empecé negativo. Digo, esos partidos, los dos eran muy previsibles. Y en pelota, la previsibilidad no es negativa. Es negativa. Es negativa. Si sí. encima, Arruina el espectáculo. Sí, si, y encima, si encima eh, aciertas, porque tienes que acertar, lo escribí y me llamó el, el, el que organiza. Y me dice que sí, uno de los partidos se nos, se nos lesionó una, Arrillaga. Miren Arrillaga. Uh -huh. Y tuvo que jugar otra, sustitución... y eso no podemos evitarlo. Claro, ¿no? claro. Bueno, es una razón, pero no es definitiva. Se pueden hacer más, más cosas se pueden uh -huh. hacer. Se pueden hacer, por ejemplo, lo que está pasando ahora: que la pelota femenina, como todas las pelotas, se ha dividido también. Ahí va. Sí, o sí, sea, si hay en Navarra uno que han hecho pelo, pelota ado, o algo así. Que o sea, es una empresa, Una, una a... empresita, no, una no es empresa, una sí. La de Pamplona es empresa. y la la otra hacen ya partidos oficiales que organiza Macume, uh -huh. no, organizadores. Uh -huh. Pero se han separado. Entonces, uh -huh. si hubiese esa unión ¿Pero van a jugar entre ellas o van a jugar por los cuadros por separado? Por eso te estoy diciendo, que las de Navarra juegan por su cuenta. Ya, ya, pues qué malo es. Van de ayuntamiento en ayuntamiento, a ver cuánto les pagan. Bueno, ya se unirán de esta forma. En la pelota, cada vez que se han dividido, se han producido divisiones, luego ha habido unión. En ¿eh? da Empresas Unidas, el histórico, que era la única empresa entonces, también venía de varias Empresas Unidas. Daniel. Ah, después se llamaba Empresas Unidas. Siempre digo que en la pelota, donde hay tres personas, una es enemigo. No. En todos los sectores, uh -huh. no, bueno, si te puedes figurar, sí, hay muchos intereses. Siempre ha sido, así. es que es increíble. En los sí, clubes, sí. todo el mundo, bueno, en fin, hay una cantidad de grandes, unas cosas tan raras que es yo... que las, los mundos, cuando son más pequeños, hay, hay un dicho que dice pueblo pequeño, infierno grande. En el deporte, eh, cuando más pequeño es el deporte, más, más a veces más salen, se ve por lo salen menos. rencillas y pequeñas. Y entonces, claro, más se rompen las relaciones y la pelota es muy pequeño. Pequeña Hablabas de lengua ¿no? que aparte de, de hacer esa sí. gira por aquí también se va bueno, a ir a México. Eh, sí, eh, se va a ir a México, pero antes vamos a decir. A punto, se, va, se va de gira, ¿no? O se va... Sí, va un poco de gira. No, pero se ¿Va de gira va, o se va, un, va de va contratado. ¿Ah, va contratado. ¿Va contratado? Va contratado. Él ya contratado. no es profesional de ya, una empresa. Ya, sí, sí, sí. Está jugando partidos, tiene unos 80 partidos contratados. Ahí va. Claro. En esa liga todo que vino que chico hablar aquí con mm -hmm. la, con en la pelota blanda y eso. No, no, no. No, no, no. no. no esto es, eso es otra cosa. Es otra ah. cosa ¿eh? Los 80 partidos son desde que ha dejado el profesionalismo. ¿eh? Ah, vale, ¿no? vale, vale. Si está jugando vale. prácticamente sí. día sí, día no. Por pues no. eso, si es que yo todos los días en algún sitio que veo y, que ha jugado. Y sé que además están jugando a 25. Bueno, sí, pero sí, eso, eso porque sí. lo pide el público porque bueno, está más, más tiempo. Bueno, pues, eh. pero bueno, que también es, oye, un, un aliciente más también, ¿no? Jugar a mí, 22 a, 25. a mí me gusta a 22 y a muerte. Que sí, pero bueno... Igual me gusta menos el que el 22, 22 no 25, gusta. 24... Pero ¿por qué no te, de... pero pero te crees que a los lo hacen? <laughs> el espectáculo también, darle pero, un poquito más de vida... Mí, mira, y escucha, el, la pelota es un deporte de soltar la adrenalina y de ir a ganar. Sí. Es de ir a ganar. La exhibición a mí en pelota me aburre. No la veo ni... No me gusta. Sí, 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 pero que fíjate todos los días. 25, el otro día 25-24. Pues me, me está dando la razón, porque eso, eso se provoca. Claro, ¿no? Muchas Hombre, veces. Hubo una época que en pala se, se hizo como en el tenis, que había que ganar por dos y con los empates. Y así ibas y, un poco más ¿no? Aquí, uy, 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 aquí hay, los dos sí. partidos que tengo yo ha ganado 25-24 y 25-21. Yo casi te aseguraría que cuando ven si hay un desnivel en el partido, lo solucionan. Hombre. Seguro, o el, el zaguero entrega más o el delantero es menos agresivo. Si son listos, vengo ya es a nosotros listísimo vez, y puede hacer lo que quiera. Me parece que fue en Vallelado, nos hicieron jugar a 55. A 55. El, el partido era a 40, pero íbamos 38-39 o 37-39. Que se está pasando la gente también a 45. Vale, pues 44-43 a 50. Eh, 48 46 a 55, y ya, y ya dijimos oh, esto, esto. hay que pararrollar, porque eso <laughs> los... Aparte que nos pagaron lo mismo, ¿eh? que, <laughs> que <no>. pero, Mira, <laughs> en, en, en Angiano hay partidos de aficionados en verano. En verano, en los aficionados pasa eso que dices tú: que la gente dice, igual a no dice, que venga cuatro tantos más. Mí, lo pasa, pero yo sí que he visto en, en un pueblo jugar. Igual era 21 y, y decirle al alcalde que sigan, que sí, 30 euros más. Hombre, claro, sí, pero nosotros nada, nosotros los de Palapas hemos sido muy inocentes siempre. Eh, eh, vamos, como Bueno, a... eh, te voy decir sí, que sí. hagan los dos partidos que nos ponen Buenas aquí, sí. pero ahora se va a México y él te lo va a decir ahí. Uh -huh. Sí, el, ah, pues, en el vídeo, ¿no? Hay, que hay vamos a escuchar, tenemos, tenemos un, sí. un vídeo por ahí, a ver lo si, tenemos, lo podemos, si lo podemos poner. Buenas, soy Oinazo Engochea, nos vemos este martes 19 de abril en el frontón San Juan de Iztayopán jueves 21 de abril en el frontón Cuatepec, sábado 23 de abril en el frontón Albarrán. Un saludo y espero veros pronto. Fíjate, son, son tres, tres, tres exhibiciones y ahora presentan un poco a los proletarios que van a ir, ¿no? En este caso, pues, Bengochea, Sinoxiain. Eh, Mario de la Torre, creo que también está por ahí luego eh, de la Torre, el Mendizaba el tercero, y... si no me equivoco, Orpó, Tainta, ¿no? Que fue también profesional, ¿no? Ah, Inter, sí. Y... Tainta, sí, Tainta ya me acuerdo. Y mendizaba el tercero también. Vamos a verlo también. Mendizaba, Paz, el, tercero. mendizaba el segundo, segundo. Tercero, tercero. Ah, tercero. Exacto, Mendiz mendizaba el tercero ahí va. Juega sí, ¿qué, qué y se juega Exactamente al tercero, Ruth. El que le ganó el otro día a, a Retegui en ese partido de con el inicio. No virus, se puede ¿no? dar más con menos. Un, un, pero yo, yo no sé peor. cómo ganaría, porque yo no lo, lo he visto dos o tres veces ahora y no está en plena forma. Acaba de tener pero un pero, hijo... Pero de pelotari profesional, hoy un chico tan bajito... A ver, ha sido una de, lumbrera de, Efectivamente, ha, ha sido capaz de, de, de poner cara, o sea, ponerse frente a pelotaris pues, que le pasaban 15 centímetros y, y, y tres cuadros de pegada. Te va a decir la base cosa, de Daniel, coraje, de correr, de inteligencia... Estos tres partidos... De estrategia. Posiblemente tengamos la opción de... Televisarlos. no O sea, de, nos van a mandar. ¿Que nos van a mandar imágenes? Sí, lo vamos a ¿Te televisar ¿Que podemos ver alguna entero, imagen? Y, no, y entero, si queremos. Uh -huh. Porque a mí me lo ha ofrecido el que nos va a retransmitir y que estaría encantado de que lo hiciésemos aquí. Ahora a ver lo que dice la, la ya dirección veremos, Ya veremos. Eh, por por cierto, por, por, por cerrar el círculo, no, hemos empezado hablando un poco de plata profesional. Vamos también a dejar un poco en bandeja lo de este fin de semana. Por cierto, Víctor y Gasco perdieron el otro día. Uh -huh. eh, no, no, no tuvieron apenas opciones. Eh. Esta, esta noche juegan en Atown eh, Zabala y Echevarría, ¿no? Y Walter le en... de decir que perdieron con Macaicoa. Sí, sí, no, no, sí, con Macaicoa. Pero pero ¿pero no, por cierto, que la, han, la, 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 la han renovado tres años más, porque ah. eso lo ha ganado. Que no tuvieron opciones, me refiero a que no tuvieron opciones. Y esto, eh, Zabala que juega esta misma noche en Atown. Sí, Otro y los... pelotari que digo lo mismo, no se puede jugar más con menos. A mi gusto. A mí o sea, me parece un pelotari que no. Eh, no falla una. No, será, no falla como una. Como altuna, pero no, no, no falla una. Tiene una las... terrible. Sí, sí, no. De... Y hace todo bien. Todo bien. Con la derecha le da fuerte, sí. Tiene volea, sí. De ahí, tiene ganchos de sí. Mano, de las dos manos. Eh, aire de izquierda, terrible. Con la izquierda, terrible. Saca bien, sí. Entra de sota mano, sí. Todo, todo. Todo. Todo bien. ¿Te gusta? No. Pero es igual. <laughs> ¿Y, y en pero el... que termina... A mí Ahora sí, sí, hay la... un partido de él y me gusta verlo. ¿Y sí, el... A mí me gusta verlo. ¿Sabes un... qué por... pasa? Que a mí me... Con este chico me pasa algún golpe que tiene lo veo un poquito raro. Pues mira, a ver, que yo no que yo a ver, es un pelotari que se ha construido a sí mismo que con menos facultades que otros está muy por encima de los otros, con lo cual es de aplaudir, pero yo cuando hace esa jugadita que hace para dentro con la derecha hace un gesto que me hace no, es muy estético, que me estético, estético me hace no es. O sea, me hace gracia como diciendo, joder, si es que me parece como que lo hace, no digo en broma, ¿eh? pero que hace un golpe un poquito cómico y por eso me hace gracia. No, no es cómico. Ahora, no, por lo demás, no, no, es cómico no, 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 que es hace daño, manera, que hace es, daño. Es, pero le veo una, un ajo, que no es. Yo en, sí. llego viendo a pelota 50 años. Y el paseo que da para no, cuando hace el tanto también es muy estético. Sí, sí, no, he visto, es no he visto a nadie darle así a la pelota y por eso me llama la atención, sin más. Y en el, en el Parejas, que queda solamente una, una jornada para decidir las semifinales, eh, vale. puede darse el resultado de que si creo que si Zabaleta, si Elcano y Zabaleta ganan uh -huh. eh, 22-21 eh, o 22 hasta el 22-17, sí. las dos parejas que juegan, es decir, Altuna y, sí. y Laso, que jugarían el domingo, estarían clasificadas. Sí, sí, fíjate, cerrando el círculo como has dicho. Yo he empezado diciendo que nos habían dejado un final de liga de semifinales apasionante. Es que las cuatro parejas tienen posibilidades matemáticas. Unas evidentemente mucho mejor posicionadas que otras. Pero los cuatro se pueden... Y eso últimamente no ha solido pasar. En general, una de las parejas ya estaba fuera. Y en alguna ocasión recuerdo yo que ya estaban clasificadas las dos parejas en la última etapa. Había habido dos... ¿Quién crees tú de las cuatro que va a desaparecer? Yo, mira, yo... Creo que van a llegar a la final Iribarria-Rezusta y Altuna. Y creo que Altuna, pero yo veo más seguros a Iribarria-Rezusta que a Altuna. ¿Por qué digo esto? Porque Iribarria-Rezusta les veo que están en un juego muy rocoso y que cuesta mucho ganarles. ¿Y ganando, y yo, ganando ya estarían? Efectivamente. Y yo no veo a Lezcano y Zabaleta en este momento con punch ninguno de pero los es dos. Es que los daba por perdidos ya. No, por eso. Tendrían que ganar 22-16, por ejemplo. Y claro, eh, Altuna y Lasso, prácticamente, creo que hay un, un sí. score que vale y tal, pero lo cierto es que prácticamente que gana pasa. Sí, pero haces una estadística y va ganando más partidos eh, Altuna a, La a Lasso que Lasso a Altuna. Pero, sí, sí, sí. Pero bastante más. ¿eh? Sí, sí, sí. Pero Lasso es muy más rival para Altuna. Para o sea, a ver, eh, si tú, el pelotari contra el que más incómodo ha jugado Altuna, en el último año, sin lugar a dudas, ha sido Lazo. Pese a que le haya ganado. ¿eh? Pese a que le haya ganado, y ganas a un protesto que dejas de ganarle. ¿eh? Y Laso sigue creciendo. ¿eh? Te lo diremos cuando empecemos a ver que ya, yo soy altunista, pero intento ser justo. Pues, pero es que altuna día jugamos también. Veremos, también qué es lo que, eh. veremos qué es lo que sucede. Bueno, eh, oye, rápidamente, que nos tendremos que marchar. Y que mañana en el. No, mañana en la DARAGA no, no hay nada. Eso es. No digas mañana nada. en la DARAGA no hay nada. <laughs> que van, a, van, a, es. van a jugar los escolares. Vale, sí. Y voy a decir juegos los nombres te... Pero los juegos deportivos. Sí. <laughs> Son en Benjamines y Dan Mario de Baños contra Juan García Eike Romero del Club de Titín. Vale. Alevines, pelota mixta, Clemente Baños y Rubén Las Gaunas contra Unai la... Alonso de Villamediana. Infantiles, Hugo Estebas y Abraham Jiménez Uruñuela. Contra Daniel Medrano Villamediana y Alejandro García Baños. Cadetes: Campo Baños, Nicolás Titín. Y tiene que haber otra doce para hablarlo: que es David Vicente Titín y Olave de Baños. Si habéis fijado el 50 o el 60% de los pelotaris, ¿de dónde son? De baños. De Dicho está Daniel, de muchísimas gracias A vosotros que que encantado de venir y hasta pronto Se cree que, Secret, que sí. nos vamos. Pronto. Muy que que vamos. vamos Muchas gracias <laughs> Se cree que nos vamos, nosotros también Nosotros nos vamos también y nos vamos hasta el viernes que viene Adiós